estás, perro? ¿Puedes morir en silencio, por favor? No. ¿Te puedes morir en silencio, por favor? No. La gente no quiere ver cómo mueres. No lo van a ver. Sí. Así te quieres hacer famoso en YouTube. Ya habíamos hablado de esto. ¿Tú pero era con tu muerte? Es lo mismo. No, ya. Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. En esta ocasión, les traemos un video hablándoles sobre el anime y el manga de Death Note, preparándonos para la película de Netflix, la cual se estrena la próxima semana. El día 25. Exactamente. Y la cual creo que no nadie tiene mucha fe en ella. Algunos, sé que algunos aún tienen fe en ella, pero los clips que han mostrado no han sido muy alentadores. No han ayudado, sí. Entonces... ¿Y tu perro se murió? ¿Qué? Hablando de Death Note, la gente no va a ver a mi perro tirado. Oye, sí, respira. Así que esperen nuestro video de la próxima semana para terminar esta comparativa entre anime, manga y la película de Netflix. Y veamos si es otro Dragon Ball Evolution, un éxito de taquilla, que no es taquilla, pero de audiencia. Creo que al menos se va a ver mejor que Dragon Ball Evolution. Espero, aunque Ryu, lo que han mostrado no me ha convencido. Pero a mí más o menos. Tengo fe en que por lo menos visualmente no se va a ver tan mal. Hay que verla. Va, sí. Próxima semana. Realmente no hay muchas diferencias entre el manga y el anime. Salvo algunos, es como que cambiaron palabritas de algunos diálogos. Y obviamente no hay diálogos completos, porque en el manga hay muchas frases que dicen en sus pensamientos, ¿no? El caso que se da con las novelas ligeras. También. Las novelas ligeras generalmente se cuentan desde una perspectiva de primera persona y vemos muchas veces sus pensamientos, sus diálogos y todo. Y cuando son adaptadas al anime, se omiten algunos pensamientos. Podemos comenzar con algo que yo le comentaba aquí al buen amigo Damián. A mí me parece que Light en el anime se me hizo un poquito más desquiciado que en el manga. En el manga es más serio. Sí. Y en el anime hasta la forma en la que se ríe... Es más cuerdo. Ajá, es más cuerdo en el manga. Y en el anime la forma en la que se ríe, en la que hace comentarios... Sí, al menos yo siento, a mí me hizo parecer que sí estuviera desquiciado en su... ¿Cómo se dice? En su cruzada, por así decirlo. Delirio de grandeza. En su, ajá, como si estuviera delirio de... ¡Ah! Delirio. Delirio de grandeza. Sí, como tú. ¿Qué? Parecía que realmente estaba obsesionado con el poder que tenía, con la libreta, y que lo obsesionaba más lo de ser dios del nuevo mundo. Y en el manga no, en el manga es más serio, más como centrado en, sí, en lo que tiene que hacer. De hecho, solo en tomas en específicas, que de hecho sí se tratan en el anime, que es por ejemplo, al final su risa característica, que de hecho esa toma se siente muchísimo mejor en el anime que en el manga. En el anime, digo, en el manga solo es una viñeta, así que está riendo, que es calca, ¿no? Pero te quedas, chido. Y en la que muere L, no importan los spoilers, ya todo el mundo lo vio, creo yo. Considerando que yo lo acabo de ver recientemente, ajá, no dudo que haya gente que todavía no lo haya visto. Y más gente que a lo mejor lo va a querer ver ya que se estrena la película de Netflix. Pero pues ya. Sí, ya, spoilers. Ya es viejo, si ya pasó, ya pasaron más de 3 años, ya. La regla de los 3 años a huevo. Pequeños detalles también que se presentan dentro de la animación que no son tan relevantes, pero que enriquecen realmente al anime. Como por ejemplo la escena de la guillotina de esta... Naomi Misora. Ajá, que es donde está en el manga, pero a mí me encantó cómo se va alejando y aparece una guillotina. No es cierto, no es una guillotina, es una horca. Aparece una horca ahí con unas escaleras amplias. Realmente eso me gustó, oh Dios, qué bonito. Otra cosita así similar, que al menos a mí me gustó más en el manga, es cuando L muere y que Light lo sostiene y se voltean a ver.
Y entonces en los pensamientos de L, él dice, ah, lo sabía. Sí, este, tenía razón. Tenía razón, tú eres Light Esquira. Sí, mientras lo vea a los ojos, se empieza a morir. Yo sentí más esa escena más fuerte en el manga, porque en el anime pues, lo volteé a ver, se quedan viendo. Y sí, creo que todavía tiene como algunos flashbacks. Este L. No, esa escena es seguida. Es antes, sí. Entonces nada más se le queda viendo y ya va a cerrar los ojos poco a poco y se muere. Lo que tiene el manga en esa escena es que es más emotiva, dado al que es una animación, tiene más movimientos, la música, lo que sea. El ambiente que generaron mucho en esa escena es mucho más emotiva. Pero lo que piensa él, obviamente lo entiendes mejor desde el manga. Ahí yo lo considero un empate realmente entre esas dos. Yo siento que me faltó eso. A mí sí me faltó eso. Yo como primero vi el anime y luego leí el manga, la verdad disfruté mucho esa parte. Así, oh, el desenlace de la eterna batalla del bien y el mal, ¿no? Y hablando de ese capítulo, también nos encontramos con las dos escenas añadidas que tiene con L, que de hecho es con los flashbacks y todo eso. La escena de la lluvia y el secado de los pies. En la primera escena, pues ya al parecer L, que acepta su destino, sabe que va a morir, como decías anteriormente, sabe que va a morir si no hace algo, o simplemente ya sabe que ya perdió. Está bajo la lluvia y está recordando, nos pasan flashbacks de su pasado, de cómo llegó a Wami's House, de cuando lo recogió Watari y todo eso. Y entonces este Light se acerca a hablar con él y él... Light lo toma como a loco, ¿no? Y le dice, escucha las campanas, escucha... Que eso, no me acuerdo muy bien, ya hace poco lo leí, lo siento. ¿Eso te lo dicen en el manga? Según yo, no. No. ¿Sí te pasan los recuerdos que tiene...? Pasan algunos. Ajá, pero es así, pero como no que tal rápido. Cual como lo pasan en esta escena. Una viñeta nada más y ya. Y después tenemos la escena donde ya después de que se mojaron, se empaparon, ¿a quién se le ocurre salir ahí en la lluvia? En un rascacielos. Después de que ya se mojaron, entran a secarse. Y entonces L le dice a Light que lo va a ayudar y le empieza a secar los pies. Yo no había entendido esta escena hasta que el buen Damián me la explicó. Así que lo dejo en sus manos porque él sabe lo que hace. Realmente en el manga se nota este L que realmente todavía tiene esperanzas de ganar, pero sabe que está en la cuerda floja. En el anime lo plantearon más como una situación de... ¿se me puede parar? Resignación. Fue una situación de resignación en la que ya él sabía que ya había perdido. Aunque aún seguía luchando, sabía que prácticamente ya estaba muerto. Y en el anime era más que nada como que buscar la solución en la que... ¡ah! Me voy, pero te venzo, ¿no? Y por eso es de que él ya estaba resignado. Las campanas tienen un significado en Japón, del cual ahorita ya no me acuerdo. Igual eso de que va recordando su vida y todo es clara referencia que esto iba a pasar antes de tu muerte. El secado de los pies es precisamente cita bíblica, que de hecho algo que tiene mucho del manga. Más que citas, son referencias visuales. O sea, nada más podemos ver... No sé, el tomo 12 que estás abajo, no lo pienso sacar ahorita. No estás loco. Es que tengo que mover muchas cosas. De hecho, las escenas de las portadas sí son como de altares, representaciones de la muerte, del cielo, del infierno. El arte, simplemente. O sea, la forma en la que pintan a este Kira, de que la divinidad, pues sí, todo son referencias. Bueno, y a eso se refiere, básicamente. Es como darle el triunfo de esa batalla. Pero aún está luchando. Esa es una diferencia bastante... Lo siento, saludar, Tarot. Es una referencia bastante... Se me fue, maldito celular. También tenemos la escena de los policías con ¿cómo se llama el Shinigami? Sido o Shido, la verdad no recuerdo muy bien. Esta escena en la que, ya que está trabajando con el grupo de Melo, antes mandan a unos policías, a una fuerza especial, para que irrumpa en el lugar y recuperen la libreta. Ajá. Ellos fallan debido a que como Shido estaba vigilando el lugar, les quita los cascos y entonces ellos pueden... ver los rostros, pueden ver sus rostros nombres. Y los matan con la libreta. Ajá. Esto en el anime se omitió.
pasan inmediatamente a cuando ya el grupo de Light se involucra y hacen el trato con Kira y usan su libreta y todo. Y aquí hay otra diferencia entre ambos manga y anime, porque en el manga, y de hecho era plan de Light, que Matsuda fuera quien hiciera el trato de los ojos. Ajá. Y después es su padre quien dice, no, pues yo lo voy a hacer. Sí, a mí me queda poco tiempo de vida aquí, quién sabe qué. Y en el anime no, en el anime inmediatamente es el padre quien lo decide, y Light pues parece como que, pues está bien, bueno. En el manga todavía se queda pensando, ay, rayos, no salió como quería, pero va, puedo sacar provecho de esto. Esa es otra pequeña diferencia que hay en esa escena. Ah, y en esa escena también hay, debido a esto que pasó, que omiten la escena de los policías al principio, ya no hay una conversación un poco más extensa entre Ryuk y el otro Shinigami, Sido, o Shido. Sí. En la que, sí, como en el anime le dice que no ayuda, que deje pasar las cosas, que no ayuda a los humanos. Para recuperar su libreta. Que le van a beneficiar. Este es más breve en el anime. Simplemente llega, le tapa la boca y le dice que se quede quieto. Ajá. Ya no haga nada. Y en el manga le dice, eres un menso, si no los hubieras ayudado desde el inicio ya tendrías tu libreta. De hecho, si es más extensa esta plática, le deja ver varias cosas. Es más, le deja más entendido de que si dejas de hacer cosas ahorita, va a salir todo bien. Sí, de hecho se lo dice. Así, y tal si no cual. Lo hubieras hecho, ya estarías en el mundo de los Shinigami. Ya estarías quitado de problemas. Sí. Una que se me olvidó mencionar es la de cuando hacen la junta en la que deciden quién morir de estos. ¿Cómo se llama el grupo este? No me acuerdo. ¿Era Yotsuba? No me acuerdo, la verdad. Bueno, en el que uno de los miembros, de los 8, decide, o eran 7, bueno, decide salirse por el miedo. Y entonces empieza a decir, entonces te vamos a matar, le vamos a decir a Kira que te mate. En el manga lo perdonan. Y ya después en la próxima junta se, pues sí lo mató Kira. Ahí se ve que no acepta a los traidores. Pero en el anime sí fue más cruel, de que, está bien, hemos decidido que te vamos a matar. Y de ahí ya no lo pelan. Y el otro ahí rogando así, pero ya voy a estar con ustedes y quién sabe qué. Y les va, lo están viendo en el video y estos, son qué crueles. No es cierto, todavía no ponían cámaras, ya me acuerdo. Y ahí sí se vio más feo eso. Y sí, a lo siguiente, hablando ya como no si nada, de que, ya sabemos lo que va a pasar para los desertores. Así bien fríos, que ahí sí ya que tienen cámaras, hasta Matsuda dice, ¿cómo pueden hablar así de su compañero muerto? Esa es así como que una mención muy, muy pequeña. Si quieres, para que vean que no es, una impresión nada más de la portada y es un libro de vaqueros. No sé por qué maquinaria de imágenes de... perdón, no es... Mi, estás afinando, ¿sí?